como hacíamos las cosas antes, de manera tradicional. Como hacemos las cosas ahora, de manera moderna. Las fábulas suelen ser divertidas, pero su poder, como en esta historia, está en ayudarnos a vivir mejor. Cada circunstancia en la vida, cada ambiente a lo largo del tiempo, es como un témpano, sólido en su momento y nos brinda grandes enseñanzas. Pero hemos de saber que ese témpano un día se derrite y que debemos ver hacia el horizonte, hacia otro lugar y vivir en una aventura que cambia a través del tiempo y que al final nos dice que la vida es un constante flujo que no tendrá fin. Para el próximo pedido, tú solamente me vas a traer sazón completo. Si yo necesito algo en la semana, yo te informo. Bueno, el problema es que yo. Muchas gracias. Saludos. Saludos. Aquí está un reporte de ventas, señor Hernández. Ha disminuido la salida de los productos. ¿Qué está pasando? El ciclo de evolución en la vida está basado en el sentido de urgencia que se crea en cada individuo frente a una situación. Muy buenos días, queridos compañeros. El objetivo de esta reunión es para tratar cierto tema que están sucediendo dentro de la empresa y que debemos de mejorar. Como primer punto, debemos de darle un enfoque orgánico a nuestro producto. Vemos que es evidente que ha disminuido la salida de nuestro producto y es necesario su apoyo para que la empresa continúe su crecimiento. Debemos buscar la manera de cómo sustituir los componentes químicos de los productos por componentes naturales. Existen procesos fisioquímicos que pueden mejorar la conservación de los productos. Yo me encargaré de hacer los estudios correspondientes. Podemos mejorar la línea de distribución para que así los productos lleguen con mayor rapidez a nuestros clientes. Investigaré cuáles son las mejores opciones para hacer más sostenible la entrega de nuestros productos. Una vez definida la química de nuestros productos, yo trabajaré en el mejoramiento de la productividad. Es necesario que nuestros clientes estén conscientes de que están consumiendo un producto que es orgánico. En esta situación es necesaria la presencia de un grupo de individuos que guíen el cambio, buscando tener la visión correcta para un futuro mejor. El progreso depende de aquellos que tienen como responsabilidad desarrollar nuevos mecanismos para facilitar el crecimiento de la sociedad. Sea infatigable en la iniciación de un cambio tras otro hasta que la visión sea una realidad.
presente lo más pronto posible algunos éxitos visibles e indiscutibles. Vea que las cosas se hagan. Experiencias cambian la manera como la gente siente una situación. Un cambio en el modo de sentir puede llevar a un cambio significativo de conducta. Presente lo más pronto posible algunos éxitos visibles e indiscutibles. Buenas tardes, estimado miembro de la Junta Directiva. El motivo de esta reunión es exponer los estudios que hemos realizado a lo largo de estos meses, con el objetivo de relanzar y darle un giro a nuestra empresa Condimentos del Valle. Según mis análisis, el uso de conservantes naturales como el romero, dejándose como componente activo en nuestros productos, y el uso de baño de María en cada uno de nuestros componentes, con esto se puede así reducir o eliminar los componentes químicos. Según mis investigaciones, implementando lo que es la utilización del gas natural, podemos reducir los costos en envío y transporte de nuestro producto, logrando así llegar a más clientes que pueden ser potenciales para la empresa. Llegaremos a un mercado nuevo, dándole promoción a nuestros productos para adquirir nuevos clientes. Utilizando herramientas de Lean Manufacturing como lo es Chidoka, que es automatización con un toque humano, podemos mejorar lo que es la calidad dentro de la empresa. ¿Creen que la imagen propuesta será de aceptación para todo el público? ¿De verdad piensas que las ventas subirán tal y como dices? Pero el dinero invertido, ¿en qué tiempo se recuperaría? Espero que todas esas propuestas nos ayuden a aumentar nuestras ventas. Podríamos experimentar en pequeñas comunidades y luego lo llevaremos a nuevas ciudades. Cadena de distribución. Disponibilidad del producto. Sistematización de procesos. Ahora vamos con Condimentos del Valle. Condimentos del Valle, lo natural de la cocina criolla. Publicidad y mercadeo. Hola, mi amor. Acuérdate de traerme el ajo, la cebolla, el ají y un poquito de apio. Ah, pero dime que te lleve un condimento del Valle entonces. Ah, sí, mucho mejor. Gracias a todos los estudios realizados por estos grandes profesionales de nuestra empresa, hemos podido lograr estas grandes márgenes de venta que han ayudado a que nuestra empresa llegue hasta los niveles que han llegado. Sinceramente, quiero pedirles un gran aplauso por el gran trabajo que han logrado estos profesionales de nuestra empresa. Evolucionamos, cambiamos, nos adaptamos, sin perder nuestra esencia.